Hola, espero que estéis bien. En esta lista de reproducción pretendo enseñar el toque básico de todos los palos flamencos. Así, cualquier persona puede aprender lo fundamental de todos los estilos sin entrar apenas en falsetas ni en demasiados adornos o florituras y al mismo tiempo iniciarse en el acompañamiento al cante. Después de esto, cada uno podrá ir ampliando los distintos toques a voluntad. Hoy vamos a empezar por los tientos, que tienen cuatro tiempos. En el último tiempo, normalmente se cierra rasgueando. En este esquema, vemos el estribillo, que es lo principal de los tientos, y sirve como entrada al cante o como intermedio entre falsetas. El estribillo suena así. Este estribillo explicado despacito, vemos que están los cuatro tiempos arriba y es importante saber que estamos tocando dentro de un compás, de un ritmo. Así en el primer tiempo damos con el pulgar en si bemol, como ves, hacia abajo. Luego vamos a dar desde la quinta para abajo. En si bemol, ¿sabes cuál es el si bemol? Es como la mayor, un traste más y este dedo aquí. Si te cuesta, puedes poner una cejilla, por ejemplo, al 2 o al 3. Así es que en el primer tiempo el pulgar va hacia abajo en si bemol, luego hay una pequeña pausa y hay con los cuatro dedos, 3. Y luego hacemos en la sexta y en la quinta, que ya corresponde al tercer tiempo. Vamos a hacerlo tiempo a tiempo. Es importante que lo practiques siendo consciente de los tiempos. Te puede ayudar el oído. Además de este estribillo, podemos hacer un par de cosas facilitas. Una sería un rasgueo en fa y en do séptima. Porque este es la mayor y este es la mayor novena, ¿no? Entonces ya no es necesario hacer media cejilla con este dedo al hacerlo así. Haciéndolo lento sería pulgar, podemos dar además golpe en la madera, las dos cosas, pulgar y golpe en la madera. Ahora tres rasgueos. Golpe, pausa, ¿vale? Y la otra cosa facilita sería esta falsetilla que te pongo sin esquema para que aprendas de las dos maneras, con tablaturas y de oído. Fíjate, cuando hemos hecho lo anterior, vamos a verla despacio. Hacerlo todo junto, podríamos hacer el rasgueo, el estribillo, falseta y otra vez el estribillo. Todo junto sería esto.
Con esto ya estamos tocando por tientos y podemos repetir cualquier parte de lo visto las veces que sea necesario durante un cante o tocando solos. El acompañamiento al cante entraría en otro apartado, pero por dar una idea, vamos a hacer una sucesión de acordes bastante frecuente, que sería esta, después del estribillo. Ya has visto que hemos hecho primero el La 7, la tercera está libre, luego el Re menor, todo esto manteniendo el compás que llevamos, luego Sol séptima, Do séptima, este Do, que es un Do séptima y se pone mucho en el flamenco, que es subiendo este dedo y poniendo cejilla. Fa o el Fa 7. Como he dicho, estamos manteniendo el compás de los cuatro tiempos, pero con otros acordes. Hemos visto una progresión de acordes, pero existen otras según el cante. Entonces, también pueden entrar acordes como el Mi séptima, o igual que hacíamos aquí, el Do séptima y el Fa, pero aquí, Re séptima, Sol menor. Pero normalmente lo vamos a hacer aquí, igual que hacíamos este, Re séptima, Sol menor, séptima también. Es cuestión de practicar escuchando cantes por tientos e ir poniendo los acordes. Bueno, espero que os sirva. Agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, me despido hasta la próxima.